Muy buenas, ¿qué tal estamos? Soy José Manuel, alias ¿Qué pasa? Hoy un día más. ¡Oh! Estamos en nueva ubicación, estamos ya en nuestra nueva casa, ya estamos más o menos asentados. Y como podéis ver, tengo nuevo sitio para poder grabar. Ya tengo mi sitio, ya puedo grabar algo un poquito mejor que lo que estábamos haciendo anteriormente. Entonces, aprovechando que tengo juego nuevo, pues vamos a empezar a grabar algún jueguito. Hay que decir que estoy grabando a través del ordenador, haciéndome un streaming al ordenador para poder grabar. Entonces, si notáis algún bajón de frames, es porque el ordenador, hasta que aprenda a configurarlo. Entonces, pues nada, vale, vamos a jugar a Zelda. Entonces, vamos a jugar un poquito a Zelda. Y es el nuevo Zelda The Breath of the Wild, la tostada salvaje esta que nombran. No quiero jugar mucho, así que veáis, porque yo no sé si queréis que haga juego directo, grabo 20 minutos y lo subo. Y a veces hablaré, a veces no hablaré, porque según depende de lo que esté haciendo. O simplemente queréis que me grabe jugando. Aquí, como veis, tenemos a nuestro amigo Zelda. ¡Os he pillado, que es Link! Ya sabéis que Zelda es la princesa, la hija del rey de Hyrule. Y bueno, aquí os voy a mostrar un poquito como... Nada, un vídeo muy corto. Voy a intentar que sea lo más corto posible para que veáis pues lo grande, inmenso, maravilloso, etcétera, todo lo que es el mundo que habla de este gran juego. Y nada, pues como veis aquí, cosas que me gustan, el saco de loteo. El saco de loteo o la alforja me gusta porque es muy limitado, ¿vale? Entonces, está muy bien porque así te hace pensar, porque no necesitas llevar 150 millones de armas. Simplemente con llevar alguna te vale. Ahora mismo que con los escudos y con los arcos, ¿vale? Y demás. Entonces, pues, está muy bien en ese sentido, ¿vale? Vais cogiendo drops de la gente, de lo que vayas cogiendo, vas haciendo cosillas, etcétera. Está muy bien. Luego también tienes un medidor de temperatura, porque si vas a la montaña, hace frío. Si estás al lado del fuego, hace calor. Sí, es lógico, ¿no? Entonces, si llueve, se apaga el fuego. Y demás, etcétera, si te metes en el agua, etcétera, lo mismo. Cosas que me gusta de este Breath of the Wild es el tema de la resistencia, ¿vale? Ese circulito verde es una resistencia. Ahora mismo lo he utilizado para volar, pero bueno. Y lo que me gusta, sobre todo, que puedes jugar con todo el entorno, ¿vale? Tienes unas habilidades que vas cogiendo, depende de los templos que vayas visitando, y me gusta bastante. Bueno, voy a tirar una bomba para que veáis un poco, pues, el tema de destruir el terreno, ¿vale? Está claro que si te oyen y demás, pues vamos a destruir un poquito. ¿Veis? Vamos a destruir un poco el terreno. ¡Hay fuego! ¿Qué pasa con el fuego en el césped? Ahora porque está lloviendo, pero si no, de normal se quema, ¿vale? Entonces, pues tú cuando rompes las cajas, mira, me han escuchado. Como me han escuchado, esto es lo bueno que tiene la IA. La IA, que es bastante decente. Se me ha roto el arma. Entonces, pues tengo que ir cogiendo más cosillas, ¿vale? Y me gusta bastante porque el tema de la IA es, pues eso, si hay una bomba, etcétera, pues... Normal, pues hay una interrogante porque están viendo algo a lo lejos. Pues mira, vamos a atacarle y ya está directamente. Se me ha roto el arco porque tienen durabilidad, ¿vale? Entonces eso está muy bien en ese sentido, porque a mí me parece que está muy bien, más que nada por el hecho de que así vas cambiando tu drop, ¿vale? Mira, vamos a hacer que destruyamos todo aquello, ¿vale? Como es una espada... ¡Ah! Vamos a tirar una bomba ahí dentro. Pues está un poco lejos. Vamos a acercarnos un poco. La cogemos y la volvemos a tirar. ¡Venga! ¡Ahora! Ahí está.
Madre, qué masacre, ¿veis? Que se quema. Porque así ha caído una bomba y se quema el suelo. Entonces... Vamos a poner algo que me matan. Corre. Es que los azules son más inteligentes. Un crítico. ¿Vamos a matarlo? Uy, no... Ahora sí. Bueno, pues esto es un poquito el combate que podéis ver. Ya veis que cada enemigo suelta un botín. Por supuesto, si tengo todo ocupado, pues nada. Siempre tengo que mirar a ver qué es lo que puedo eliminar. Porque una espada de soldado me puede interesar o no. Dependiendo de lo que tengo aquí. Una espada de soldado es 14. Pues mira, voy a quitarme esta. Porque no me apetece llevar, prefiero esta. Y ya está. Vamos a mirar a ver los drops que nos han ido dejando estos. Yo no me acuerdo cómo se llaman. Eso verde sale siempre con el tema de la resistencia, ¿vale? Entonces, ese pitido. ¿Puede ser que sea algún bichito? Ah, mira, aquí tenemos un tesoro. A ver. Y una hoja coloco. No tengo sitio en la alforja. Vale, tengo que... ¿Para qué sirve la hoja color? Porque igual no me interesa, ¿no? Se tiene de un solo golpe, es que veo de gran oriente. Mira, pues por ejemplo, para mover suficientemente dices, vale, no me interesa, vamos a dejarlo ahí. Es un arma. Pero aquí quita algo. Si quita algo. Vamos a seguir. Espíritus. A ver, que nos interesa por aquí. ¡Un lagartijo! Puedes trepar, muy importante el hecho de trepar, A ver, que no hago más que verte las bragas, Link. Con esto de que todo el mundo te confunde con la princesa Zelda. Ahora ya no te confundirá, me imagino, porque... Porque, vamos, mira, los murciélagos. ¿Murciélaguitos? Tanto me gusta ir con el arco en plan Call of Duty, Call of Duty de los Zelda. ¿Os habéis fijado que Zelda va con un iPhone 7, eh? Ahí haciéndole publicidad a tope, mira, mira. ¿Te has dado cuenta, no? Me veo ahí en la forja. Vamos a ver qué podemos pillar por aquí. Más por aquí, más botín. Y bueno, simplemente nada, un poquito para que veáis el combate. Y lo más importante, mira, voy a hacer un teletransporte a esa torre que veis ahí arriba. Y ahora os explico una cosita, ¿vale? Vamos a hacer un teletransporte aquí a la torre de aquí arriba, ¿vale? Y ahora os explico un poco porque no quiero explicaros mucho más, porque si no os cuento ya aparte que no creo que sea necesario que os cuente, porque está muy bien el juego y casi prefiero que me digáis, oye, pues quiero que me enseñes qué son los templos, o quiero que me enseñes cómo se hace surf bajando la montaña. O quiero que me enseñes las opciones que has ido localizando, etcétera, todo lo que quieras, ¿vale? Tú vienes aquí con tu piedra seika, ¿vale? Y qué es lo que llevo ahí en mi alforja, lo ves, ahí al lado de mi mano izquierda llevo un iPhone 7, que es la seika, que tú lo metes aquí y desbloqueas las torres. ¿Para qué sirven desbloquear las torres? Pues muy sencillo, desbloquear las torres es para, como veis aquí en el mapa, está descubierto esta parte. Y está descubierto esta parte, ¿vale? Entonces, lo que vas haciendo es como en Assassin's Creed, vas haciendo, subes a la torreta y vas descubriendo zonas. Veis que el mapa es bastante grande y veis un montón de marcas, ¿vale? Estas marcas azules son teletransportes que ya he ido pasando, ¿vale? Y luego tenéis este tipo de otras de marcas, que es una runa, un amarillo, que es donde tienes que hacer la misión, una roja, etcétera. Ahora os voy a explicar el porqué, ¿vale? Qué bonito, ¿verdad? Como anochece a las 8 y 20 de la noche. Está anocheciendo y el sistema de clima, tal como en... Como en otros celdas, pues la verdad es que lo llevan bastante bien. A mí me gusta mucho. Me gusta bastante bien. ¿Veis ahí a lo lejos? ¿Veis algo naranjita, no? Bueno, pues esas son las torretas como esta. Está en azul porque ya está desbloqueada. Y ahí está en naranja, ¿vale? Porque está sin desbloquear. Entonces, ¿veis? Aquí hay una runa, que es la marquita que os he enseñado en el mapa
que pone runa, que son cuadradas en vez de rombos, ¿vale? Y es porque es una marca, ¿vale? Esos son templos. ¿Qué es lo que tienen los templos? Los templos tienen habilidades y luego tienen, ya lo diré, estas marquitas, ¿vale? Que se llaman símbolo de valía, que lo que haces es para cambiarlo por vida o por resistencia, ¿vale? Contra más vida, mejor, etcétera. ¿Veis? Y aquí me voy marcando los templos que quiero ir descubriendo, que tengo más o menos relativamente cerca, ¿vale? Ahí tengo una amarilla y tendré alguna más. Espérate que no la veo. Se han quitado los prismáticos. Nada, bueno, no la veo porque las he marcado en el otro lado, ¿vale? Pero en principio tienes todo esto. Es un poco tedioso, como veis, llegar de esta marca, ¿vale? Imagínate que de esta marca te pasas este, como ha sido mi caso, ¿vale? Llegar hasta aquí, ¿veis la cantidad de terreno que hay? Es bastante tedioso, ¿vale? Es bastante tedioso porque es un terreno muy grande. Lo que hace este mundo es que es muy grande. Entonces, avanzar, si te dejas algún templo, es un rollo porque es tan, tan sumamente grande que te cuesta un montón. Porque si os fijáis, ahí abajo, esa calavera que se ve aquí abajo, es donde hemos estado luchando ahora mismo, ¿vale? Vamos a bajar para que lo veáis, ¿vale? Con una parabela. Que veis que la resistencia vale para todo, tanto para escalar como para descender. Eso me chifla porque es, yo creo que es esencial el hecho de que se canse. Si se cansa es porque estás haciendo algo. Entonces, yo lo veo bastante esencial, ¿vale? Entonces, me gusta en el sentido de que tanto el cambio climático como el cansancio, como los movimientos, es bastante más real. Porque si has perdido la memoria, supuestamente el juego inicia si no tienes memoria, tienes que ir aprendiendo. Entonces aprendes a combatir, aprendes habilidades, como son estas de aquí, que las hemos aprendido en los templos, por ejemplo, estas. ¿Vale? Y vas adquiriendo pues cositas. Y como veis, pues el mundo está muy vivo. Si llueve, llueve. Si no llueve, no llueve. Tienes ahí esa barrita de sigilo. Y vas adquiriendo cosas. Y la verdad es que me está gustando bastante. Me está gustando bastante porque puedes ir a lo cafre, como he ido antes. Puedes ir con sigilo. Puedes ir con, de la manera que más te apetezca. Puedes meterte aquí, por ejemplo. Vamos a subirnos aquí, en el árbol. Nos subimos en el árbol, puedes jugar. Puedes combatir en sigilo. Porque, por ejemplo, aquí ya no te ven. Tú sacas el arco, se te abre el terreno. A ti no te ven porque estás subido en un árbol. Mira, por ejemplo, pues la cabra no me ve. Le dan el culo, qué malo soy. ¿A dónde llega la cabra? Porque lo que hay que hacer también es dropear bastante. Porque si no dropeas, no tienes elementos suficientes. ¡Ah! Qué malo soy. Y por supuesto, si fallas, si fallas, está tu flecha aquí, como veis. ¿Vale? Así que nada, yo casi que lo voy a ir dejando. ¿Vale? Os dejo un poquito con los dientes largos, a ver si os parece bien que juguemos un poquito a Zelda y que me digáis, pues eso, lo que queréis que se vea. ¡Ahí va, que me pillan! ¡Vamos a matarlos! Bueno, perfecto, vamos a ver. Muy bien, pues nada, ahora que sí que le he matado. Así lo vamos a ir dejando, ¿eh? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Sobre todo, like, compartir, suscribir. Si os gustan este tipo de vídeos, sé que es un poco más largo de lo normal, que no suelo hacer este tipo de vídeos. Hace días que no subo nada, no tengo mucho tiempo. Así que si estáis deseando que vuelva a subir este tipo de vídeos, ya no solo con este, pues, subiríamos pues o Bloodborne, que lo tengo, o Red Dead Redemption, que también lo tengo, pues algún jueguito así que tengo
más nuevo. Y lo dicho, vamos a probar con Zelda porque la verdad es que me está. No es el juego que más me guste de momento, pero sí que es verdad que me está gustando bastante porque el mundo está muy vivo. Y es un mundo abierto. Abierto, ¿eh? O sea. Está abierto, abierto. Que es que no puedes relajarte porque enseguida, pues ya veis que te vienen los enemigos, te salen de cualquier lado. Y como soy un manco, pues no le doy. ¿Vale? Así que nada, lo dicho. Sobre todo. ¡Ay, que me pillan! Se rompen las armas, cosa muy importante también para saber que tienes que los recursos, saber utilizarlos, ¿vale? Entonces, lo dicho. Si os gustan estos vídeos, like. Si queréis más, compartir. Sobre todo si queréis ver más sobre esto, suscribir, que lo más importante es que estemos hablando de videojuegos. Un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.